Hola, buenos días. Mi nombre es Evelyn Miranda. Soy de la sección 8 del taller de Ciencias de la Ingeniería. Y cuando se nos pidió que definiéramos un objetivo para nuestro saltador, elegí que mi saltador se pareciera, tuviera, simulara un salto similar al del canguro. Salta aproximadamente 6 veces su tamaño. Bueno, mi primera idea parte en simular las patas del saltador con las placas de MDF unidas a un resorte, porque luego un elástico iba a abrir y iba a saltar. Bueno, la idea no funcionó de partida porque no realizaba el efecto que yo necesitaba para realizar mi salto. Luego de esto dije, chuta, ay, se puede hacer con alambres. Por lo que nació la idea del segundo saltador, que era así. Tenía estos elásticos para camuflar las puntas y a la vez le daba fijación con la superficie, pero esto no fijaba bien los alambres, por lo que las patitas quedaban sueltas y acá una ventosa que era la que iba a retardar el salto. No saltó, las patitas se abren, por lo que tampoco funciona. Bueno, mi último prototipo consta de esto: una ventosa, una placa MDF, dos globos, que son los que pidieron, los alambres que están debidamente doblados y tapa sus puntas para que no sea peligroso. Y esto que es muy importante: el globo de base, aparte de unir las partes de los alambres, cumple la función de que al momento de yo fijar esto a la mesa, no se resbale y por lo tanto pueda hacer el movimiento que yo necesito. Esto necesita ser derecho, ya que si a la vez es curvo, las patas se van para atrás y tampoco salta. La verdad, este prototipo me ha funcionado bastante bien, mejor de lo que esperaba. Y a probar el salto. La manera de funcionar de este saltador radica en que esta parte se fija sobre la mesa para luego poner la ventosa sobre el vidrio, que se pega al vidrio. Se realiza el cargo en la fuerza en el alambre que está presionado y luego salta. Bueno, este es el salto del saltador canguro. Espero siga su curso el día de mi presentación. Muchas gracias y que tenga un buen día.